¿Cómo te llamas? Nayara. Nayara, ¿no? Sí. Yo me llamo Luis Fonsi, un placer saludarte. Gracias, no te conocía. Llevo siguiéndote desde que era así de chiquitina. Ah, Nayara, me estoy poniendo un poco triste. Nayara, sigue hablándome, mi amor. A ti también, a ti también. ¿Habéis tocado por Canarias alguna vez? ¿Yo? Sí, porque hablamos después. Mi amor... Me encantó tu presentación. Gracias. Me encanta ese vibrato lento. Se le llama como un vibrato vago, porque es como, es rico de escuchar. Es muy soulero, es muy sabroso. Llevas ese sabor en la sangre. Fue muy real, no fue fingido lo que escuché. Y yo soy amante y fanático del soul, del R&B. Y nada, aunque llegué por un milisegundo antes que Anthony, pero llegué primero... Y me disfruté muchísimo esa presentación. Así que, primero que todo, felicidades. Que viva ese talento hermoso, esa voz. Muchas y ojalá gracias. Pueda trabajar contigo, mi amor. Yara, mira, bueno, encantado. Yo me llamo Antonio. Gracias, gracias. También conocido como Anthony. Give me back the life. Mira, Nayara, yo tengo curiosidad. ¿Tú hace mucho tiempo que cantas o lo haces como un hobby? Lo hago como un hobby. Llevo muchos años teniéndolo como un hobby, pero jamás me había subido a un escenario. Porque ¿Es la primera vez que te subes a un escenario? Es la primera vez que no me he subido al escenario de mi pueblo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo creo que estás cumpliendo un sueño en tu vida, que esto es una experiencia inolvidable. Precisamente eso. Y entonces, la verdad es que de lo que se trata a partir de ahora es intentar enseñarte el resto, a ver si te gusta y decides quedarte. Entonces... Si me permites, me gustaría enseñarte todos los recovecos que yo conozco de la música, que son muchos y muy bonitos. Así que vente conmigo que te los enseño. Muchas gracias. Yara, ¿qué tal? Bueno, antes de que te decidas, me gustaría decirte que eres sorpresa como tu isla. Yo bromeaba con ellos dos porque ellos dos siempre me hablaron de lo que es tocar allí, en tu tierra, y lo que me dijeron se quedó corto con lo que es. Eres sorpresa, eres eso timo absoluto. Y ahora, decídete por uno de los dos, por favor. Antes que nada, quiero agradecer las palabras que me han dedicado. No saben lo que significan para mí. Después de ser la primera vez que me subo a un escenario y haberlo dado todo, me encantan los dos. Soy seguidora de los dos desde muy pequeñita. Pero una canción que marcó muchísimo mi vida y hablo de cuando tenía 5 o 6 años... fue Imagíname sin ti. ¡Es el mío!